Bienvenidos nuevamente. Me dio un hipo. Nuevamente a mi canal. Mi nombre es Licia Redondo y bienvenidos a un nuevo videojingo. Un try on haul de unos vestidos de gala que me mandaron de JJ's house, como pueden ver, son vestidos de gala que puedo usar como para prom, para alguna boda, para una quinceañera, para un evento especial, para un evento de gala. Estos vestidos son súper, súper bonitos, súper buena tela. Yo los vi y dije wow, y esta bolsita pesa bastante. Este es el size 2. Yo escogí los vestidos que ellos me mandaron y la verdad estoy súper contenta por medírmelos. No me los he medido, no sé cómo me queden, pero eso sí, he visto la tela y vi la tela también en el video y he visto estos videos en algunas tiendas, no sé, no me acuerdo, pero en Houston yo los miraba y la verdad que están súper, súper buena calidad. Eso sí, no sé cómo sea el material de... ¿Se ven buena calidad? No sé si sean buena calidad. Yo siento que sí lo son. Y les quiero decir que también te lo pueden hacer a tu medida. O sea, si tú no eres, tú eres, no sé, de la cintura más pequeña, de la cama más grande, entonces te lo hacen a tu medida. Tú le mandas las medidas y ellos te lo hacen a tu medida. Yo no me sé mis medidas, yo simplemente les dije que me mandaran el size 2. Así que vamos a ver qué modo me quedan, cómo se ven. Voy a empezar con este azul, que no es un vestido, es como un jumpsuit, que la verdad me encantó. Está bellísimo, pero viene al revés como para que no se haga feo tu pinto hipo que traigo. Alguien espánteme, por favor. Para que no se desarrugue, no se vea fea. Les voy a dar foto del outfit aquí para que lo vean y ahorita me lo voy a medir. Este es un jumpsuit con una capita bellísima. Se los juro que yo me veo con este vestido en un evento muy especial, que yo no tengo ni besos especiales, pero está hermoso. Vean esto de aquí. Vean qué divino se ve. Y acá atrás tiene la capita. Que la capita es esta que está aquí. ¿Ven? Es esta capita que va por atrás. Y está pesado. Déjenme decir que está pesado. Y todos estos links de estos outfits se los voy a dejar en la descripción. Antes de que me pregunten, van a estar en la descripción también la página donde los pueden obtener. Esa es talla 2. Y bueno, es en el estilo... Bueno, Royal Blue. Me lo voy a medir para que lo vean. Pero está... Pellitz, mo. Ahorita vengo. Está hermoso. Es de una calidad fuerte. O sea, que les digo que pesa. Crean que pesa. Es tipo, no se me quita. No se me quita. Y este próximo es... La verdad que ni me acuerdo de que esto aquí. Oh, es un vestido. También los te llegan al revés. Yo creo que también para cuidar el material. Eso me gusta. Porque usualmente yo cuando mis vestidos son muy buenos, cuando son como de gala y que sabes que te pueden hacer feos, yo los pongo al revés para que... Para cuidarlos, ¿verdad? Para cuidarlos. Más que... ¿Cómo se ve? Ay, disculpen, chicos. El hipo que me dio. Salí por un ratito y está haciendo frío. Un frío rico, delicioso. Vean, es así es la parte de arriba, como pueden ver, abiertita, con copitas, y es largo, 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 largo. Creo que no tiene abertura, pero está divino. Me encantó porque no sé cómo me quede, ahorita me lo voy a poner por acá, y la verdad me gusta el material. Lo que sí no me está gustando de aquí, yo soy muy picky, en esa forma de que no me gusta que las cositas me piquen, no sé si vayan a picar. Por fuera pican, por dentro no. Me gusta cómo se ve y cómo está la tela. Es uno blanco, que la verdad, el blanco nunca te falla. Eso sí, el blanco tienes que tener mucho cuidado, porque el blanco es un poco cochino. No es cochino. Si tú eres cochino, lo haces cochino. Pero, ay, no se abre. Creo
Creo que no se quiere abrir esta bolsa, chicos. Bueno, el que se abre, se abre conmigo. Oh my god, creo que este es de boda. Este es de boda, lo agarré por si algún día me tomo una sesión de fotos con mi esposo. Oh, otra sesión de fotos. Es uno de boda que la verdad, chicos, está divino. Tienen de boda. Si tú te piensas casar por el civil y no quieres comprar un vestido así de mucho, mucho, mucho dinero, tienen de boda ahí. Vean esta belleza. Vean, es un vestido largo con una cola, una abertura aquí. Y luego, vean la cola que tiene. O sea, a mí me encantó. Este lo veo como, no sé, tal vez en el año de casados, no lo puedo poner. Está hermoso, chicos. No, quiero que vean el encaje. O sea, es algo estilo al que yo usé para mi boda. El de mi boda es algo así, pero la manguita de aquí, el de mi boda, tiene como pelucita. No pelucita, no sé cómo explicar. Está hermoso. A mí la verdad que me encantó cuando vi este. Porque tienen varios vestidos de novia, de boda. Como te digo, si tú no quieres comprar uno así carísimo en una tienda esas de bodas, de novia, cómprate uno en esta tienda. Tienen varios estilitos más casuales, de novia, o más extravagante, hasta de como de estilo princesa o de sirena. Este es más como princesa, pero princesa relajada, no princesa princesa que se quiere dar. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Se me ha presentado. Este es otro vestido que la verdad me encantó. Es como, espérame, ¿esto cómo es? Ah, ya, va como una falda. Déjenme, le quito esto porque se me quedó atorado. Ok, este es un vestido hermoso que les voy a dejar foto y también se los voy a mostrar cómo se me ve. Me encantó. Déjenme les digo que yo ni sé ni cómo con tanto vestido de gala. Me van a faltar eventos para ir para ponerme todos estos vestidos de gala. Créanme, créanme que sí. Porque, oh my god, esto a mí me encantó, chicos, porque quiero que lo vean. Quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Y luego es como tipo sirenita, pero tiene algo así. Y luego tiene una cola que tú se la amarras. Tú se la amarras para que te... O sea, si la quieres usar estilo así sirenita o quieres usarlo puffy con su cola. La verdad que me encantó cuando lo vi. Porque como te digo, si te gusta usarlo más tranquilo, pero luego llegas en la noche con tu falda, todo lo que daban, es decir... Canijo, esta muchacha se compró dos vestiditos para verse bien elegante. Eso es lo que me gustó de este vestido, porque lo puedo usar en dos formas y eso es lo bonito. Y la verdad que me encanta, porque quiero dos vestidos en uno. O sea, wow. No puedo creer que tengo muchos vestidos. A ver, vamos a ver este. Agarré mucho negro, creo. Déjenme ver cómo es esto. Oh my god, este está bellísimo, chicos. Ustedes lo van a amar. Vean este vestido así. Es así. Pero es puffy. Con colita. ¡Oh, my God! ¡Ya no quiero usar! Ay, disculpen. Chicos, o sea, me lo voy a poner para que ustedes lo vean. Pero es divino. Vean estos detalles. Vean que es como nude, pero con lentejuelitas negras. O sea... Está divino. Y el cinturoncito de aquí, la tela de acá, lo largo. Y luego tiene como un tule, no, no sé cómo se diga ya, lo que tiene abajo para hacerte más esponjadito. La verdad que quedé impactada. Este es el último, que también es negro. Ustedes creen puro negro aquí. Pero bueno, es que el negro nunca nos falla. Nunca nos falla el negrito. Así que el negro se lo puedes usar con un labial rojo. Oh my. Este le va a encantar. Bueno, no sé si les va a encantar tanto como a mí, porque a mí me encantan los vestidos así. Yo soy un poco, no sé, me gustan los vestidos así un poco diferentes. Y este, vean este vestido. ¡Véanlo! Ay, perdón, me emocioné. Es que vean esto de aquí. Y vean, es como puffy. Oh my God, me lo voy a medir. Y van a ver qué divino se ve. Wow. Yo quedé encantada. Vean. Fue una sesión de fotos. Ay, tengo varios vestidos. ¿Quién quiere, pues, invitarme a mí a Richard un evento? Vean cuánto vestido tengo. Y yo no sé qué voy a hacer con tanto vestido, Dios mío. Voy a tener que usar uno todos los días para aquí esperar a Richard cuando salga de trabajo. Chicos, la verdad que los vestidos me encantaron. Ninguno me ha fallado. Me los voy a medir y ahorita cuando me los mida les voy a decir la honesta opinión. Pero aparte de eso, yo digo que está bien porque... Como te digo, yo no me sé mis medidas, o yo no pude agarrar las medidas correctas para mí porque yo no me le sé mis medidas. Pero
Si tú agarras tus medidas correctas, les mandas tus medidas correctas para tus vestidos y pides estos vestidos, la tela está perfecta. O sea, no sé, ni opinar, porque la tela está divina. Tú te encuentras estos vestidos en unas tiendas y cuestan como unos $500, de $600. Los vestidos de novia, $1,000, $2,000, hasta $10,000. O sea, esto está bellísimo, te lo puedes conseguir en este online store, te llega rápido, puedes conseguir hasta tus vestidos de damas ahí. A mí me encantaron, la verdad. Pues si sea un evento, no sé, algún evento de gala, alguna quinceañera, alguna boda que quieras obtener un vestidito de estos largos y verte también fashion, pero que te llegue a tu casa y no tengas que salir de tu casa con todas esas cosas de la pandemia, pues te llega a tu casita. Y la verdad que me gusta la tela, me gusta el material, me gusta que también te lo hacen a tu talla, que eso es lo más maravilloso. Creo que uno como mujer le gusta que le quede el vestido entalladito a tu cuerpo. Y qué mejor que esta página que te lo haga y te lo ajuste a tu cuerpo, la verdad, es magnífico. Tiene varios estilos, tiene desde novia, tiene desde prom, tiene desde todo, todo, pegadito, sirena, princesa, tiene de todo lo que te puedas imaginar. Esta tienda lo tiene. La verdad que se los recomiendo. Aquí abajito en la descripción les dejo todas las descripciones de los links, de los vestidos, de la página. No sé si tengan código de descuento. Si tengo, yo les voy a decir y les pido que me den uno por ustedes. Si tengo, se los dejo en la descripción. Si no lo tengo, discúlpenme la vida, pero la verdad que es muy buena calidad y muy buen Bueno, se me precio. olvidó despedirme de este video. Disculpen el greñero que traigo. Ando, miren el pile de ropa que tengo que doblar. Disculpen el greñero. Les quiero decir que espero les haya gustado este video. No se les olvide suscribirse, darle like, compartirlo si les gustó, seguirme en todas mis redes sociales que están aquí abajito en la descripción. Al igual que discúlpenme que me parezco al Buki ahorita con este pelote así. También les dejo el link en la descripción abajo de todos los vestidos que yo tengo para que ustedes también los obtengan. Los amo, los adoro, los quiero con todito mi corazón. Nos vemos hasta el próximo videito.